Hey friends, welcome back to my channel. In this video, I'm going to share with you guys my Walgreens haul that I did today. This deals start day Sunday, March the 10th, and the last day for this deals is going to be Saturday, March the 16th. And for this, I did a couple of transactions separate. And my first transaction that I wanted to do is going to be on the Gillette. This Gillette for me. And this is the sensitive skin, and this is the regular. So these ones are different than this one, but they are for the same price for $1.99. And when you buy three, a $5 raised reward should be printing. In this case, in my case, actually it didn't print. So what they did, they gave me a 5,000 points back on my account. So yeah, for this ones, and we don't have no coupons at all, but if you guys have points, you could pay $5 in points and pay the rest in cash. That is 97 cents, and you will get your 5,000 points or your $5 raised reward that it should be printing. But if it doesn't print, make sure to tell the cashier. They should be able to give you 5,000 points. So yeah, that was my transaction, and it was this one for $1.99 each plus tax, $6.46. Like I said, it didn't print, but yeah, I got the 5,000 points back into my account. The second transaction that I did, it was this one. I had a rain check that it when we had this, I believe 2 weeks ago, I believe that Walgreens, that they were buy one get one free, and these are gonna be the self scrub. So again, this week they are for $3.99, but they are not buy one get one free. So I did use my rain check that I had for this ones, and I also did use the BOGO coupon that we got. I believe this was like 3 weeks ago on Smart Source, I believe. But you could check this, you could check on couponstamp.com for this coupon. So yeah, this did took off $3.99 since they are ringing up. Actually, they are 2 for $7 this week, or $3.99 each. And so yeah, the rain check that she did put it manually at the end. I'm not sure, it does say that one digit coupon came off, and I did pay $2.85 for that, three of them, and I did redeem 2,000 points and pay only 85 cents out of pocket for that three of the Then in my second transaction, I did got my third transaction, I'm sorry. So it was this one. I just paid this one separately. So this is a protein, and this is the organic. This is on sale for $19.99. And actually, no, it is for $20. With the tax, it did came out for $20. And regular price, I believe, is like around $27, almost $28. So yeah, for this one, I did pay $5 in points and paid $15 out of pocket. So this is the one for this one. And then my next transaction, I got this brand of the nice bottles of water. These are for $2.99 on sale this week. And I also got two of this McCafe. These are on sale also for $4.99. I'm not sure we have coupons for these ones, but yeah, I bought two of them. I didn't use the coupons at all. And I also got two of the green tea. These ones are on sale two for $5. Yeah, let me make sure. Yeah, they are two for $5. I got two of them. And I also got some chips for $1.75. I got actually two chips for $1.75 each. So that was it for that transaction. I did pay $21.47 for this transaction. Forgot to mention, I did use a coupon that I printed on Saturday, that it was spent 20 getting 5,000 points. So I did got the coupon, I mean those points back, for spending 20, that it looks something like this. This is not the coupon, but yeah, I had that it printed on Saturday, that it spent 20 get 5,000 points. So I got an extra 5,000 points for this products, that it was basically only food products. And so yeah, that made my transaction like around $15, since I got all those $5 back in points. Then in this next transaction was only paper products.
So I did the deal for this one. I did it separately. I wanted to see how much it was going to take off. The 25% off, if you guys check your Walgreens account, your Walgreens app, there is a digital coupon for 25% on any regular price. So this is on regular price. This cat bed tissue, it is on regular price for $5. With the 25% off, that will take $1.25. And what you guys going to use is going to be the Walgreens coupon too for this one. That is this one. $1.25, so that's gonna take $1.25 more. Plus, if you guys have the coupons for $1.01, that are this ones for this, or the cotton nail that are this ones $1. If you guys have the 50 cents, you are gonna pay a little bit more out of pocket. So after this coupons, the coupon that it was on my account for 25% off, I did pay $1.50, and I pay $1 in points and pay 55 cents, I think, only out of pocket for this one. And then I also did another transaction that it was separate. I only pay one of the scabbard tissue, 12 rolls. This is also $5 with a 25% off. It did take off $1.25. And after that, I gave the cashier to scan this coupon that is on the Walgreens booklet from this month. That is this one. And I also gave her one of the coupons that we got on yesterday's newspaper, that is Marshalls, $1.01. So I did pay $1.50 for this one. I pay $1 in points and pay only the same thing, 55 cents. And I'm not sure where I usually do keep all my receipts, and I couldn't find those, so I could show you. But yeah, I'm gonna probably go back and do the deal again on the paper products, since I'm trying to stack up a lot of the paper products. And next transaction that I did one of the cotton nail. This is actually priced at $6, and with the 25% off, that it took $1.25 too. And I also purchased two more of the Scott bad tissue, the Comfort Plus. For the cotton nail, of course, I did use the coupon that is this one, $1.01. And for the Scott bad tissue, I used two of these ones, plus of that 25% off that I mentioned. And I believe that coupon, you guys gotta use it till tomorrow. That tomorrow is the last day to use the 25% off. And that was it. I did pay only two and this one. So those were three products that I paid in this transaction. And I have no idea why did I end up paying only this amount for this one, since I paid $2.66. Out of pocket. I'm not sure how much that 25% off took off for these three products. So all the coupons that I mentioned, I have no idea why did it bring it did bring the price down with the 25% off. So yeah, I was happy about that, but I'm not sure if it's gonna happen the same to you guys. So yeah, that when I put my number, the 25% off came off, and I ended up paying only $2.66 out of pocket. So I have no idea what happened there. But yeah, I did, like I said, in that last transaction, I did pay only two of these ones and one of the cotton nail. Plus, on Ibotta, I got 75 cents already back on that. And on Fetch Rewards, I should be getting, I believe, is it 2,000 points for that? That equals $2. And I believe it's $1.50 for this one. Or I forgot, but I should be getting points for this one too on my I have another Fetch Rewards account. Plus I believe when you spend 50, I want to say, I believe when you spend 50, I believe you get a $10 or 30 actually on Fetch Rewards. You get a 10,000 points that equals $10 on paper products. So that's why I'm trying to get to the amount on my Fetch Rewards to get that 10,000 points. So that's why I'm trying to get more paper products, like Scott, Cotton Nail, the clinics also qualify for this. So yeah, guys, I'll be going back to Walgreens to do more paper products deal. My plans was to use the Ratio Reward that I was gonna get for this one, and I had actually 9 of the Gillette. I was gonna do separate transactions to get the Ratio Reward. My plan was to use those Ratio Rewards to pay for this for paper products, but yeah, those are not printed at my Walgreens. Probably gonna try to go to a different Walgreens if those Ratio Rewards will print at a different Walgreens.
And yeah, guys, that's it for this video. Just wanted to share with you guys my Walgreens haul that I did today at Walgreens. Thanks for watching. If you guys have any questions, comment down below, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir mi compra que realicé hoy en la tienda de Walgreens. Y estas ofertas comenzaron el domingo, que fue ayer, marzo 10. Y terminan el marzo 16, que es este sábado que viene. Y en otro video yo les voy a tratar de compartir algunas de otras de las mejores ofertas que usted puede realizar. Pero yo les voy a compartir ahorita lo que yo compré. Y aquí eran algunos productos que yo estaba necesitando. Y vamos a empezar con esta oferta. Esto no necesitaba, pero yo quería conseguir el register work que está imprimiendo por estos productos. Estos esta semana están a solamente $1.99. Y no me imprimió. En mi caso no me imprimió en esta Walgreens que fui. Voy a tratar de ir a otro Walgreens a ver si me imprime. Pero estos están a $1.99 cada uno. Cuando compra tres, le tiene que imprimir un register work de $5. En este caso, como les digo, no me imprimió. Lo que la manager me dio fueron 5,000 puntos para atrás, que es lo mismo $5. Pero si yo mis planes era, ya yo tenía mi carrito a 9 de estos. Y como no me imprimió la primera vez, pues ya no los compré los otros. Entonces sí, los regresé y solamente compré estos, ya que ya los habían escaneado y me regresaron los 5,000 en puntos. Así que si usted va a su Walgreens y no le imprima, no le dé pena y pregúntele a la cajera que esa era la oferta que tienen esta semana de compra 3 de estos de Chile, le regresa un register worth de $5. Así que si no le imprime, le tiene que regresar sus 5,000 en puntos. Y la siguiente transacción que hice fue en estos productos del Soft Scrub. Para esto yo tenía un rain check que era de, parece 2 semanas atrás, cuando estaban a compra, uno recibe otro gratis en Walgreens. Así que usé un rain check para estos. Ahorita están a 2 por $7 estos. Así que para estos usé el rain check. Le descontaron $3.99 porque estaba compra uno, recibe uno gratis. Más aparte, yo usé también un cupón de compra uno, recibe el otro gratis, que salió parece hace 2 semanas en el Smart Search. Pero puede chequear para este cupón en couponschamp.com. O esta semana también salieron de $2, parece en 2. Así que cuál cupón, el cupón que usted tenga para esta oferta, si es que les gusta comprar estos productos. Y déjenme les muestro cuánto fue lo que pagué por estos tres. Pagué $2.85. Pagué $2 de puntos y usé 85 centavos por. Pagué 85 centavos por los tres. Siguiente transacción, comprar esta proteína que en lo personal me gusta mucho. Esta es proteína orgánica y esta es de la de French, del sabor de vainilla. Está en especial por $20, bueno, $19.99 más taxes me hizo $20 para esta. Pagué $5 en puntos y pagué solamente $15. Este precio regular casi es $28, así que se me hizo buen precio y aproveché y compré esta. Siguiente transacción que hice fue en productos de comida. Compré dos de estos jugos de los Arizona. Estos están a 2 por $5. También compré dos de estas cajitas del McCafé. Y estas están en oferta por $4.99 esta semana. Precio regular casi que son $8 por estas, cada una. Están a $4.99. No sé si tenemos cupones para este, pero si usted tiene cupón para esto, los puede usar. Yo no usé. Esta agua de la marca Nice es el de 24. El paquete están a $2.99. Y para esta transacción de comida también compré dos papitas que ya mis niños se comieron a $1.75 cada una, que fueron dos bolsitas de papitas. Por este total me dio un total de $21.47. Y en esta sí usé un cupón que el sábado me imprimió en Walgreens, que parecía este de gasta 20, recibe 5,000 en puntos. Así que para esta transacción me regresaron 5,000 en puntos y me quedó mi compra $15 por todos estos productos que
son puros productos de comida. Les digo, las papitas también, nomás que ya no las tengo aquí. Y las siguientes transacciones fueron puros productos de papel, servilletas y papel de baño. En una transacción, en estas las hice diferentes. Quería ver cuántos iba a descontar del cupón que tenemos en la aplicación de 25 de descuento de cualquier producto que esté en precio regular. Estos están en precio regular, así que están a $5 estas servilletas de 6 rollos de la SCA. Y con el 25 de descuento, el cupón que está en su aplicación, le van a descontar $1.25, más aparte el cupón que está en el librito de Walgreens. Este librito lo consigue cuando usted va entrando a la tienda de Walgreens, se ve algo así. Y este es el cupón que es para las servilletas, que es este, $1.25. Este es el cupón de Walgreens, así que este lo puede combinar con un cupón del fabricante, que no es que como estos, de $1. No es este para las servilletas, pero se parece así. No sé dónde, si lo tengo aquí. Déjeme ver, pero sí, también tiene que ser de $1 para las servilletas. Y sí, les decía, no encontré el cupón para mostrárselos, el cupón de estas, de las servilletas. Y lo que pasa que se me olvidaron en la tienda de Walgreens. Apenas llamé ahorita para chequear, porque estaba chequeando todos mis cupones aquí. Parece que se me olvidaron, ya que yo tenía todos juntos con estos. Y el paquete entero de los 10 cupones se me quedaron en Walgreens. Y sí, ya me los guardaron. Lo bueno que me los guardaron. Y sí, ya mi niño fue a recogerlos. Es que me queda bien cerca de aquí enfrente, casi enfrente de mi casa. Entonces, sí, como les decía, para este va a usar un cupón. Que es este. Más aparte, el cupón que tenemos de 25 de descuento cualquier producto en precio regular. Como saben, estos están a precio de regular. Más aparte, el cupón de $1 en uno. Va a pagar después de eso $1.50. Si tiene puntos, pague con puntos $1. Pagaría solamente 50 centavos más taxas. Eso fue lo que hice para este. No encontré mi recibo para mostrarles, pero sí. Y para este también hice una transacción separada, compré 3 de ellos, pero en uno lo compré también solito y pagué $1 en puntos, lo mismo, el mismo precio que estas salen igual. Pagué 55 centavos por este con ya con taxas, pagué $1 en puntos. Última transacción que hice fue en 2 más de estos del papel de baño del SCA de 5 rollos, $5 cada uno, y este está a $6. Solamente compré ese porque en la aplicación de Fetch Rewards parece que están dando $2,000 en puntos. Así que chequeé su aplicación de Fetch Rewards. No me acuerdo exactamente cuántos puntos, pero sí están regresando puntos para este y también para este. Y en total, si gasta usted para este 30, le están regresando $10. ¿30 o 50? No estoy bien segura. Le regresan $10,000 en puntos, que son $10. Así que yo por eso estoy tratando de comprar mucho papel de baño, servilletas. También los Kleenex se incluye, y las toallitas también de Cottonelle también califican. Entonces, para esta transacción, como les digo, pagué 3 de ellos juntos, usé 3 cupones de $1 en uno, $1 para este, $1 para este, $1 también para este, y el cupón del 25 de descuento también lo usé. Ese fue en otra cuenta, ya que ese cupón lo tenían, no estoy segura si lo puede usar uno más de una vez. Eso fue lo que no hice. Si usted ha hecho sus compras, déjeme saber si ese cupón de 25 de descuento es más de una vez. Y entonces en esta transacción usé, como les dije, los 3 cupones de $1 en uno. Y en este caso no tengo idea por qué pagué solamente $2.66 cuando pusieron el cupón de este 25 de descuento en estos productos. Se descontaron al menos, así que no sé por qué, pero pagué solamente $2.66 de mi bolsillo. Pagué $2 en puntos, pagué 75 centavos de mi bolsillo. Así que súper, súper ofertas en papel de baño que tenemos esta semana en Walgreens. Así que aproveche si usted necesita productos de papel. Esta es la mejor opción que tenemos esta semana en Walgreens. En CVS también hay una oferta en productos de papel, pero yo parece que sale mucho mejor, mucho más barata en Walgreens. Y así que estos productos me vinieron quedando a mí totalmente gratis con los puntos que me regresaron en, bueno, todavía no me los regresan en Fetch Rewards, pero como les digo, esto me tiene que regresar $2,000 por este producto, así que me va a quedar totalmente gratis y con ganancia también.
Y es papel de baño también, ya que están regresando $1.50 por este. Más aparte, se me olvidó decirle también este, en Ibotta están regresando. Este ya me lo regresaron en mi cuenta de Ibotta, 75 centavos cuando compra este papel de Cottonelle. Así que más ganancia en este de Ibotta y en The Fetch Rewards. Así que yo les recomiendo que bajen esa aplicación de Fetch Rewards. Si es que no la tienen, usen mi código de referencia. Le van a agregar a su cuenta automáticamente 2,000 en puntos, que equivalen $2. Así que este papel de baño me quedó totalmente gratis. Y ese también, después de los puntos que recibí en la aplicación de Fetch Rewards. Así que eso es todo por este video. Solamente les quise compartir mis compras que hice yo en Walgreens. Les voy a estar compartiendo en otro video algunas de las otras ofertas que tenemos en Walgreens también esta semana. Algunas les quedan totalmente gratis. Yo esos productos no los compré, ya que no tenía cupón en ese librito que salió la semana pasada. No agarré el full, así que no me salió ese cupón de ese producto que nos queda totalmente gratis. Así que sí, fue lo único. Estos fueron los únicos productos que compré. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentar y los veré en mi próximo video. Adiós.